Hola a todos y a todas, soy Tamara, soy estudiante de psicología en la Universidad Miguel Hernández y hoy voy a hablaros de un tema de psicología de los recursos humanos, concretamente de la relación que existe entre los términos síndrome de burnout y entre el término engagement, y en particular dentro de los centros educativos y en docentes. ¿Por qué he elegido este tema y no otro? Pues porque es un tema actual, está completamente relacionado con la asignatura de Psicología de los Recursos Humanos, pero sobre todo porque es un ámbito que a mí me interesa mucho porque me quiero dedicar a él, al ámbito educativo, a este área concreta de la psicología. Por tanto, el objetivo del vídeo es principalmente daros a conocer qué significan cada uno de estos términos, por un lado el engagement y por otro el síndrome de burnout. También otro objetivo es dar a conocer la relación que existe entre estos términos y por último establecer una serie de aplicaciones prácticas que se podrían llevar a cabo, por ejemplo, en un centro educativo si existiera este síndrome. Por tanto, antes que establecer una relación, vamos a ver qué significan cada uno de los términos. Así, en primer lugar, el síndrome de burnout o síndrome de estar quemado o también el síndrome de agotamiento emocional, como bien definen los autores, es una respuesta prolongada a estresores crónicos a nivel personal y relacional dentro del trabajo y viene determinado por tres dimensiones o tres factores principales, que serían el agotamiento, la despersonalización o cinismo y por último la ineficacia profesional. Vamos a ver qué significan cada uno de ellos. Como bien define Salanova, estas tres dimensiones, en primer lugar, el agotamiento emocional se definiría como las crisis en las relaciones entre la persona y el trabajo en general. En segundo lugar, el cinismo o la despersonalización son las actitudes distantes hacia el trabajo en general o hacia los trabajadores, hacia los compañeros del trabajo. Y por último, la ineficacia profesional, como bien indica su nombre, es la sensación de no estar haciendo bien las cosas o de incluso sentirse incompetente dentro del trabajo. Por otro lado, hay un marcado consenso dentro de la literatura científica, hay numerosos estudios y expertos que sostienen que la docencia es uno de los ámbitos con mayor riesgo de padecer estrés laboral y afectación psicológica. De hecho, hay un estudio en concreto, que es el de Durán et al. En el 2005, que establece que la docencia es una de las profesiones más propensas a sufrir este síndrome, el síndrome del agotamiento emocional. ¿Y por qué hay esta alta prevalencia dentro de este ámbito y no en otro? Pues porque concretamente en el ámbito educativo hay una alta presencia de obstáculos y demandas, hay una falta de facilitadores y de recursos para hacer frente a estos obstáculos y demandas, hay sobrecarga cuantitativa, hay sobrecarga emocional, hay falta de apoyo social y sobre todo porque hay una frecuente apatía e indisciplina mostrada por parte del alumnado que afecta directamente a los docentes. Por otro lado, como hemos comentado al principio, el otro término es el engagement o el compromiso organizacional o el compromiso laboral. Este término surge concretamente de la psicología positiva y en particular de la psicología organizacional positiva. Pues bien, ¿qué significa engagement o compromiso laboral? Pues es un estado mental positivo y persistente relacionado con el trabajo y está definido o caracterizado por tres dimensiones también. Estarían por un lado el vigor, por otro la dedicación y por último la absorción. Vamos a ver también cada uno de ellos. En primer lugar, el vigor hace referencia a altos niveles de energía mientras se trabaja o de altos niveles de persistencia o de un fuerte deseo de esforzarse en general. Por otro lado, la dedicación hace referencia a la alta significatividad de trabajo realizado, así como de alto entusiasmo, de inspiración, de orgullo y de sensación de reto dentro del trabajo. Y por último estaría la absorción, que es estar plenamente concentrado y sentir básicamente que el tiempo vuela mientras se está trabajando. Al igual que con el síndrome del burnout, en el constructo del engagement, hay muchísimos expertos, hay muchísimos estudios muy contrastados que establecen que hay muchos beneficios asociados al hecho de optimizar el bienestar psicológico dentro de una empresa. De hecho, en concreto señalan que se consigue una espiral de ganancias a nivel general, con una perspectiva multinivel, tanto a nivel personal como grupal y organizacional. Por último, cabe establecer entonces cuál es la relación entre estos dos términos. Parece obvia, ¿no? Después de lo que hemos visto. Hay una relación claramente inversa, es decir, a mayor compromiso o a mayor engagement, menor será el síndrome del burnout. Es decir, un trabajador engaged
experimentará mayores niveles de satisfacción laboral, de compromiso organizacional y tendrá menores deseos de abandonar su puesto de trabajo. Es decir, un trabajador engaged es un trabajador feliz. Por último, vamos a hablar de las aplicaciones prácticas que se podrían llevar a cabo. El mindfulness se podría utilizar como técnica porque es, como todos sabemos, es la conciencia plena sobre el presente y según muchos expertos en la materia es una técnica que proporciona profundo conocimiento personal y aceptación y a su vez da nuevas perspectivas y nuevas maneras de afrontar las situaciones. Por tanto, si utilizáramos la técnica del mindfulness dentro del ámbito educativo, conseguiríamos disminuir los niveles del burnout y conseguiríamos consecuentemente aumentar el nivel de compromiso organizacional. De hecho, el estudio de David en el 2008 señala que el mindfulness concretamente es una técnica muy efectiva para reducir el síndrome del burnout. Por último, a modo de resumen y conclusión, pues cabe establecer que el engagement no solo es importante dentro del ámbito educativo, sino en cualquier ámbito profesional, puesto que garantiza que la persona se sienta a gusto en su trabajo y esto repercute directamente a nivel organizacional. Y también reduce síndromes como el que hemos comentado, el síndrome del agotamiento emocional. Y a modo de conclusión, también cabe destacar que dentro de los ámbitos organizacionales es vital y es fundamental intervenir, pero sobre todo prevenir que ocurran síndromes como el del agotamiento emocional. Y hasta aquí la presentación de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por escuchar.